muy invernal ahora. Me gusta que todos estemos. Mira, hay que ponernos ahí para salir en las noticias. Saldremos en las noticias coreanas. Ellos solo están grabando gente que se caiga. Por eso se vinieron a la subida. Sí está duro, ¿eh? Sí está duro. Mira la universidad. Buenas tardes, otra vez no veo. Ya salimos de nuestra junta. Nos dieron muchos regalitos. Y toc, mucho toc. Y comimos mucho toc. Y Sofi se echó como 6 refrescos ahí. Y agüita. Ay, media agua se echó y como 6 refrescos. Pero ay, comimos tampoco, mucho toc. Yo tampoco he avisado. Ah, sí se llama la empresa. Sí, Kingstar. Ellos, es una empresa que tiene la licencia de vender los productos de Chinitan, de BTS y también de BT21. Entonces, están muy interesados en el café. Estaban muy sorprendidos. Y nos conocimos un poco así como al azar, así como que los encontramos así por el destino, dice Jessie. Y pues nos invitaron a su oficina para hablar de negocios. Nunca pensamos que este viaje iba a ser tan fructífero. Son nosotros tres, pero en coreano. Sí, no manches. O sea, ellos, su equipo también era de tres y tienen las mismas ideas que nosotros como de, en cuanto a negocios. Características físicas leves. Ay. Bueno, o sea, algunas, como el jefe principal, que nada más habla un idioma. Luego la otra que habla poquito inglés o que habla inglés pero casi no habla, y la que traduce. Aquí los quieres ver. Y pues ya están, ya no está nevando. Lo que cae creo que es de los árboles, no sé, pero sí está muy resbaloso y lodoso. Vamos a buscar unos tenis y a chacharear un ratito. Porque soñé que nos íbamos de aquí sin comprar cosas para nosotros. Es que yo tengo muchas cosas que llevar de aquí para los gatitos. Y unos encargos que me han hecho. Venimos a una tienda de tenis. Aunque la verdad no veo nada. Pregunta dónde está el Converse mejor. Yo creo que ahí abajo. Mira aquí. Seguimos en la cháchara. Ya es casi de noche. A pesar de que son las 5, miren, nos están grabando. Ay, vamos a salir en todas las noticias. Así. Mira, hi, Chon. Aquí han venido muchos famosos a que les lean. Miren, han grabado yo. ¿Me graba Jessie en horizontal? No, no sé si te deja grabar. Dice exactamente. Miren, ya es esto, un cochinero, una enlodadera, y todos caminamos muy lento, así como pasitos chiquitos. Esta chiquilla ya trae toda la ropa mojada de abajo, y aquí yo siento que esta calle es donde voy a derrapar. Y eso que vengo bien lento. Miren, Harry Foto. ¿Harry Foto? Harry Foto. Ah, sí. Mira, el camión pasó como Dios diciéndote, ni te acerques. Pues no sé, Diosito no quiere que en tus planes esté eso. Por aquí ahí había un café para puras chicas, if you know what I mean. ¿De chicas? Sí. Mira, Nansung Taco. Los Ángeles, original taco. Para puras chicas. Que les gustan otras chicas. No, no, hambre.
Bueno, vamos a buscar. Estamos buscando la ex casa de Blackpink, que ahora es una tienda de Sanrio. Miren, esta es la que era la casa de Blackpink. Ala y Chiro. Miren. Ah. Venimos a comer. Para llevar. Navidad, Navidad. Llegó la Navidad. Ay, creo que casi le doy al muchacho. Toda se va de lado, ya se ensució mi leche, ya no se ve nada. Ya se ve como raro. ¿Hay evento o qué? Venimos a la máquina. Miren, están grabando. Ay, ese señor se ve más caldito en la cámara. ¿Cómo no se andan? ¿Quiénes son? No, porque nada, le vamos a ver la Miren, a partir del próximo año en Corea van a banear, o sea, no van a permitir los vasos de plástico en los cafés y restaurantes, pero pues no escatiman en la luz, ¿verdad? Claramente, pues son unas por otras. Ay, sí, todos sus empaques de todo lo que venden es muy plasticoso, pero bueno, por algo tenían que empezar, supongo. Pero miren, está muy bonito. Mira, y como ahí está todo blanco, se ve muy angelical, muy navideño. Y es que hoy fue la última nevada que nos va a tocar. Sí, sí estuvo buena unas horas. Batallas de miedo. Que nunca terminarán. Mira, le está haciendo patitos a él. ¡Ay, salió! ¡Aparece ese dron! Sí. Que fue el día que te caíste, ¿no? Porque esos cuentan como pasos triples. Vámonos. Miren, ahora venimos a un café. Ya salimos del metro. Venimos a un Thompson Palace. Y ahí está Jessie viendo su teléfono. Ahí está la mana. Está grabando. Invitando. Y pues ya lo vamos a tomar. Sí. Adiós. Si quieres te pongo el clip. Mi café no se ve. Además, street photographer. Tururú. Este es café con naranja. No se ve asteric, pero en la foto de ahí se veía muy asteric. ¡Ay, tiene perlitas!
Está muy como de boda. Aparte decía que si lo queríamos en taza y le puse que sí y me dieron vaso reciclable. ¿Qué les pasa? Y ella se compró una bebida fría ahorita que estamos a menos 16. A ver, ofrécenos. Ah, pues el chocolate. ¿De qué? ¿De qué? Chocolate con fresa, pero sabe a chocolate, chocolate. Sabe chocolate vuelta. No a vuelta, pero sí chocolate, chocolate. Pero sí sabe a chocolate. No sabe a chocomil ni a polvo de chocolate falso. Sabe a chocolate. El mío es, pues, para la boda. Ay, mira, tiene perlitas. Sí, no me gustan las perlitas. O sea, me gusta que se ven bonitas, pero me da cosita morderlas. ¿Por qué? ¿Alguien quiere perlitas? ¿Por qué? Me choca ese crujir de las perlitas. Pero es que eran como de merengue. Devuélveme las. Eran como de merengue. No, de no, galleta, de azúcar. De galleta, son de galleta. ¿Qué? Demasiado tarde. Tule. Son de galleta. Y no se ve la naranja, pero miren. Ahí hay naranja. Eran de galleta, mana. Maldita sea. ¿Y el día pues de limón? El de ella pues un agua con limón. Caliente. Agua caliente con un limón. Pero no son duras, son como de galleta. ¿Ya las viste aquí? De chocolate, ¿no? Una galleta. Está bueno. Miren, voy a hacer como los caras. Está bueno. Agua. Ya son las 7 en México. Creo que el de ellos está más rico. A ver. Bueno, creo que me gusta más. ¿Me regalas una fresa? Ah, sí. Sabe, pero este sabe más como a pastel de Walmart. O sea, que está rico el de Walmart, por eso. No le des. Ay. ¿Quieres probar este? No está muy caliente, ¿eh? Este sí. No están rellenos. Robo, pero tiene oro. ¿Dónde? En la nación de la vida. Ella se comió. Ay, hay que poner en la. Miren, así se ve afuera. Sorry, do you speak English? Yeah. I'm a street photographer. Can I take your picture? Yeah.